Bueno, y vamos a hablar con alguien que sabe muchísimo de básquetbol, un querido amigo del deporte, también de la profesión, porque ha transmitido y mucho tiempo básquetbol. Profesor Reynoso, ¿cómo te va? Muy pero muy buenas tardes, Jorge Fulco, Aldana, Ramón Mántaras, Bonino y todo el plantel de Sol 91.5 de Limante, te saludamos. ¿Cómo andás, profe? Buenas tardes, ¿cómo les va a ustedes? Un gusto ponerme en contacto con ustedes y un saludo para todos los chicos. Si yo tengo que decirte cómo vi la selección argentina, la vi como un ejemplo de lo que tendríamos que hacer los argentinos. Es decir, haber transitado por el éxito tanto tiempo con un esfuerzo notable y después con el tiempo, como todas las cosas, también haber transitado en la otra parte que no es el éxito, pero sobre todo con una hidalguía muy particular que yo creo que es lo que fundamentalmente tenemos que aplaudir, porque jugadores que vinieron a defender una camiseta y ellos seguramente serían los de su país nada menos, ¿no? Y ellos seguramente serían los primeros que sabían que había pasado un tiempo y que ese tiempo es imposible de detenerlo ni de cambiarlo. Sin embargo, vinieron y enfrentaron la situación con un grupo de chicos que viene ahí con muy buena perspectiva, pero que lamentablemente no tienen el roce internacional, diría yo, porque por ahí uno dice, sí, pero esos chicos juegan el primer... No, juegan un nivel, pero el nivel de los Juegos Olímpicos y el nivel de un Mundial es una cosa muy distinta, ¿no? Entonces yo creo que lo que más valorable de nuestra selección, en primera instancia y antes que cualquier otro análisis de tipo técnico, pasa por esto del comportamiento que tuvo este grupo de jugadores, técnicos y demás, durante toda su trayectoria, pero que la ponen en evidencia en un momento muy difícil como este, que no es fácil. En Santa Fe siempre se ha destacado por jugadores de básquet. ¿Qué reflexión te hace o que podrías dar sobre Delfino, sobre el Chapu? Bueno, son jugadores conocidos. Lo de Carlito es encomiable también porque tuvo una lucha con ese problema en el pie que lo tuvo tanto tiempo postergado y que yo tuve oportunidades grandes, charlas con él varias oportunidades y me decía, yo quiero volver a jugar de alguna manera, profe, aunque sea en la ciudad, pero quiero volver a jugar al básquet. No puedo terminar mi carrera así sin haberme sacado el gusto y mira vos hasta dónde fue capaz de llegar con un esfuerzo tremendo. Y luego el Chapu, ya sabemos lo que es, Chapu, garra, corazón, fuerza y por supuesto lo que decía hoy, por ahí aquello de los años mozos, como normalmente se dice, van desapareciendo, ¿no? Entonces va mermando algunos aspectos que no tienen nada que ver con sus ganas ni su espíritu, sino con un abandono de algunas condiciones físicas que son las lógicas que nos pasan a todos cuando pasan los años, ¿no? Profesor, Ramón le habla Mántaras. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Escuchándolo, es muy similar a lo que ocurre en el fútbol. Nosotros preparamos jugadores de fútbol y no preparamos a las personas. Y no sabemos cómo trabajar con las personas. Yo creo que lo que está diciendo usted es lo más claro que he escuchado últimamente. Me parece una barbaridad lo que termina de decir de que yo vi la cara de Ginóbili llorando porque termina una etapa muy importante para él, y es joven, 39 años. Pero como vos dijiste, hay una etapa en el ser humano que va decreciendo, y esto ocurre en todos los deportes, salvo algunos especiales que no necesitan tanto del tiempo-espacio o de la capacidad física. Entonces sería bueno que de una vez por todas nosotros entendamos que se tiene que trabajar desde las bases. Y no sé si vos coincidís con esto, pero creo que nosotros tenemos en Santa Fe un alto porcentaje de grandes deportistas, no solamente en el fútbol, en todos los deportes. Y eso para mí es básico como para trabajar en base. Pero para esto tenemos que tener políticas tanto de la provincia y de los clubes, más que nada. Bueno, vos acabás de tocar
la tecla más importante de toda esta historia. Lo que nos falta en general en este país, lo decía los otros días en una nota que me hacían en Rosario, porque estoy trabajando con básquetbol para ciego y habían llegado varios medios de Buenos Aires. Perdóname que te corte. Te felicito. La verdad. No. Es hermoso. Es hermoso. Es una forma de poder ser útil a otros y bueno, la encontré a esta altura de mi vida y la hago con mucho gusto ya hace 4 años. Pero te decía que relacionado con eso, un periodista me decía, ¿por qué en algunos deportes únicamente los empezamos a conocer cuando los Juegos Olímpicos? Y yo le agregué algo más, con lo que me gusta el fútbol y lo ligado que estoy al fútbol. Quizás se le dio mucha importancia a los otros deportes en esta oportunidad porque el fútbol quedó afuera. Es como que de buenas a primeras el fútbol, que en buena hora es un deporte fantástico también, pero también tenemos que pensar que los otros deportes son de igual valía o para considerarlo de la misma forma. Y el problema es una falta de política deportiva. ¿Por qué? Y vos ves lo que pasa con los dineros en este momento, las situaciones que se plantean. Porque yo veo que por ahí dicen, con este dinero se podrían haber hecho tantas cosas, y con el dinero bien distribuido de un buen presupuesto también se podrían haber hecho tantas cosas en deporte, pero no ocurre así. Y yo, todo, es decir, no es un invento mío, un descubrimiento mío, las bases, como vos decís, hay que hacerlas con 3.000 o 4.000 chicos para poder sacar 50 o 60 de valía, para después todavía hacer otra zaranda para ver quiénes son los que van a los Juegos Olímpicos. Totalmente de acuerdo. A los Juegos Olímpicos no van 5 de un país, van 5 representando a miles que pasaron por distintas circunstancias de competencia, de entrenamiento y de vida. Y entonces es necesario que empecemos a aprender, a pensar y a aprender de los otros países si es que queremos figurar en los Juegos Olímpicos con alguna buena representación. No me interesa que sean todas medallas doradas o plateadas o de bronce. Lo que sí, yo creo que es un país que merece tener otros tipos de actuaciones en los Juegos Olímpicos. En atletismo, dos atletas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Quizás estamos un poco errando esa historia. En los deportes de conjunto, y sí, aquellos deportes que vos de buenas a primeras le preguntás, porque yo quisiera saber cuánta gente está atrás de la ayuda de los Leones que hoy juegan esta tarde. Nadie. Son un grupo de entusiastas que luchan con 3 o 4 representantes. Y no hablemos de los deportes especiales a raíz de eso, ¿no? Seguro. ¿Cuánta sí. gente va con los deportes especiales? En Rosario los otros días se hizo un encuentro donde participaron 80 chicos, 25 o 30 del Club San Andrés de Buenos Aires y 25 o 30 del Club Tiro de Rosario, más chicos ciegos de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, no sé si me olvidó alguna otra, pero Buenos Aires. Y realmente el que pudo ver eso, fue emocionante verlos jugar a los chicos, verlos experimentar a los chicos de 8 y 12 años con el antifaz puesto, la posibilidad de querer jugar a un deporte y todo lo que cuesta, y a su vez hacer el razonamiento. Como me dijo un chico de Buenos Aires, estos son unos fenómenos. Y sí. No son unos fenómenos basquetbolísticos, son unos fenómenos como personas para sobreponerse, para tratar de aprender a jugar al básquetbol. Y esos son los ejemplos que debemos tomar y tener en cuenta. Es decir, en los chicos se producen ciertas situaciones e instancias que los adultos muchas veces las dejamos pasar, y son las grandes verdades de la vida. ¿Para qué estamos, no? Seguro. La última, Ramón. Bueno, la verdad que da para largo esta charla hermosa. Sin ninguna duda que compartí con los murciélagos un tiempo, porque uno de los técnicos fue jugador mío en Tigre. Y compartí y sé de las carencias que han tenido, y eso que nosotros íbamos a compartir en determinado momento, hasta la cárcel hemos ido de Ezeiza para compartir con los allí alojados, y esas cosas, yo por eso te felicité, porque yo sé cómo es el trabajo,
porque lo compartí, nada más, porque no estoy capacitado totalmente para poder trabajar con ellos. Pero sí, yo tengo un tiempo de trabajo en formación, y lo que vos estás diciendo en relación al trabajo que se debe realizar con los chicos, tengo un promedio de 2 jugadores por año realmente en una alta competencia. Y eso sí, se puede lograr con unas buenas políticas de trabajo en formación. La verdad, totalmente de acuerdo con lo que vos decís, y ojalá pudiera acompañarte. Y es así. Además, lo importante es quién trabaja con los chicos. Yo no quiero hacer, no estoy haciendo una situación de valor de la gente que pueda trabajar con los chicos, pero uno ha recorrido distintos países y se encuentra con que los mejores, los que más saben de algunos aspectos, sobre todo en el orden didáctico, además del aspecto técnico, son los mejores. No van los que tienen tiempo o los que por cuestiones económicas es factible que sean incorporados, pero con los chicos y no con los grandes. Y acá la tasa la ponemos al revés, ¿no? La queremos llenar por el fondo. Exactamente. Totalmente de acuerdo en esto, porque lo vivimos también nosotros, y creo que esto es consecuencia de todos los deportes. Generalmente se pone a alguien que no reúne todas las condiciones de capacitación para poder dirigir en formación. Profe, muchísimas gracias, y gracias por este diálogo, y seguramente da para mucho más, como decía Ramón, y te vamos a invitar al piso para que hables precisamente de esta actividad y sobre el básquet que conoces y mucho. Cuando ustedes quieran, les agradezco mucho y les deseo la mejor de la suerte. Un abrazo. El profe Augusto Reynoso, un especialista en básquetbol, y con esta noticia, ¿no? De trabajar, en este caso, con chicos ciegos, haciendo básquetbol y hablando básquetbol.